Han pasado 270 años desde el nacimiento de un gran genio de la pintura universal, Francisco de Goya. La escultora y grabadora Cristina Iglesias ha querido rendirle homenaje en Fuendetodos, localidad natal del artista, presentando allí su propia versión de los disparates que Goya dejó incompletos. Si nos interrogamos sobre lo que hay de común entre Goya y Cristina, podemos contestar de dos maneras, nada y mucho. Nada, porque de verdad Goya es una referencia para cualquier artista español y cualquier artista del mundo en que vivimos, pero no hay una referencia explícita a Goya en el trabajo de Cristina. Pero al mismo tiempo la importancia que el grabado tiene en la obra de Cristina es similar a aquella que ha tenido en el trabajo de Goya. Y sobre todo hay un trabajo muy interesante sobre el uso de la imagen como alegoría. La artista donostiarra presenta además varias serigrafías sobre distintos materiales como cobre, acero inoxidable o seda, inspiradas en sus propias esculturas. Iglesias se suma así a la lista de prestigiosos artistas que cada año quieren homenajear al genio aragonés con distintas versiones de sus disparates.